todos nuestros fieles televidentes que nos ven por la señal del canal Cosmovisión, por la señal de Telemedellín, en YouTube, en Facebook, Instagram, TikTok, en todas partes estamos en nuestro www. Oiga, don José, estamos creciendo una cosa impresionante en el www. Mañana le doy las cifras, pero estamos asombrados. Qué bien, bastante noticia, mucha información. Bienvenidos a la primera mesa de opinión de Antioquia. Un poco tristes hoy, debido a que el doctor Alarcón, cuando se va a los partidos a mirarlos, pierden estos señores. Entonces perdió el Medellín ayer y él no estuvo acá. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Usted dígale que no vuelva a un partido nacional. Pero no, bueno, perdió. Perdió, no perdió Medellín. Perdió de ganar 3 puntos. Perdieron las Águilas. No. Perdieron las Águilas. Doctor Alarcón, todo el mundo dice que eso estuvo muy malo ayer. ¿O no? Sí, claro. Sí, usted, cuente, a ver. ¿Usted está triste? Mire, no, yo no soy triste, yo soy crítico. ¿Usted yo por qué está crítico, tan arrunchada para ese lado? Es que a ella le gusta estar más bien con el ladito mío. Sobre el frío, sobre el frío. Está haciendo frío. Ay, ay, ay. Bueno, entonces, cuente a ver la historia del fútbol, a ver. Arrancamos con Medellín, Nacho. Lo que quieras. Sí. Arranquemos con Medellín, hablamos de Copa Libertadores. El equipo de David González perdió la oportunidad de traerse la ventaja en territorio chileno ante el Magallanes de Chile, un equipo muy poco conocido, de muchos años en el territorio austral, pero que muy poco compite, por lo menos a nivel internacional. El cuadro rojo de Antioquia le manejó la pelota desde el minuto 1 al minuto 75. Pudo haber hecho más de un gol, pero desafortunadamente Luciano Pons no estaba finito y terminó empatando sobre la hora el equipo chileno con gol de Gilmar Zapata, un colombiano, cuando no había hecho absolutamente nada por quedarse con el compromiso. La crítica va en lo siguiente: Medellín en los últimos minutos se dedicó incluso a tomar o a quemar tiempo, como se dice popularmente. Ever Valencia salió caminando, Batalla salió caminando, a Marmolejo le sacaron una amarilla porque quemaron un poquito de tiempo atrás, cuando era un equipo que si tenía la pelota se embalaba y si no la tenía se embalaba mucho peor. Ojo, Medellín la tiene sencilla, la tiene fácil, es un equipo que no tiene mucho argumento futbolístico, pero desafortunadamente tiene que mejorar mucho en la composición deportiva del cuadro poderoso, porque en la fase de grupo no le van a tocar equipos así, Nacho, a diferencia de Millonarios, que le tocó con Atlético de Mineiro y en casa empató 1-1. Pero ¿qué dijo Andrés Cadaví, el capitán del cuadro rojo de Antioquia? Escuchémoslo. Son ruedas de prensa que no deberíamos mostrar en este programa. ¿Ustedes les entendieron algo? No. Y aquí, no, menos. Resuma, ¿qué dijo? No, nos fue bien, pero nos fue mal, lo que dicen todos. Saludos a mi papá y a mi mamá. Importante haber dejado la llave abierta ya para poderla finiquitar aquí en el Atanasio Girardot, pero en realidad el Medellín pudo haber hecho más y no lo hizo. La verdad, Nacho. Bueno. Hoy desde tempranas horas pues se mueve la cosa política en la ciudad de Medellín. La exconcejal de Medellín, Paulina Aguinaga, y actual precandidata a la alcaldía de Medellín, pues anda bastante molesta. Pues porque muchos la llevaron hacia el lado de Quintero. Pero por otro lado también la llevaron a que pertenece una banca, a una banda delincuencial o algo así. Transnacional. Entonces anda. Estuve hablando y me dijo, estoy preocupado, pues todo el mundo ya me llevó a ver las pruebas. Entonces esto va a ver qué. Y se empieza a tomar otro color la campaña, María Andrea. Esta mañana la exconcejal y ahora aspirante a la alcaldía de Medellín pues citó a varios medios para contarnos y hacer público esta denuncia que llevó ayer a la Fiscalía General de la Nación, ayer 8 de marzo. La situación que ella explica es la siguiente, y es que dice que ha sido víctima de ataques sistemáticos en repetidas oportunidades frente a declaraciones que le han hecho contra ella, y también que ha salido ella con una fotografía en algunas pancartas por parte de los señores Luis Emilio Arboleda, Leonardo Román y también el señor Andrés Rodríguez, conocido como El Guri. Pues sucede que ella manifiesta que en estos carteles la tildan precisamente que hace parte de una banda de alpujarros, de corruptos, que ya tiene negociada la gerencia de EPM, que ella no va a ir hasta el final de la contienda electoral, que es quinterista. Ella está negociando para ser la futura gerente de PM. Sí, así es. Y que además sale en una pancarta, en un cartel, en repetidas oportunidades, señalándola como si fuera una mujer corrupta y perteneciente a una banda, incluso utiliza la palabra de banda transnacional. Esto, pues, por supuesto, empieza a enrarecer el ambiente, Nacho, porque el señor Andrés El Guri
también está aspirando o buscando el aval para aspirar a la alcaldía de Medellín por el movimiento Partido Político Salvación Nacional. Hay que decir pues que a través de redes sociales también han tenido fuertes enfrentamientos. El señor Andrés El Gurí lo hemos conocido bastante porque fue el líder de la revocatoria del alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Está en una orilla pues de bastante derecha con relación a cómo ha sido calificada y señalada la señora Paulina Aguinaga, a quien la califican en repetidas oportunidades como quinterista. No sé si tenemos de pronto el full de la señora Paulina Aguinaga, donde ella explica cuáles son las razones y esto es lo que nos dice. Afirmando que yo hago parte de una banda criminal transnacional que opera incluso en varios países, y esto lo han hecho a través de redes sociales, cadenas de WhatsApp, diferentes pancartas en las marchas que ha habido en la ciudad de Medellín. Entonces yo no voy a permitir que siga esta campaña sucia de difamación, acusándome de que hago parte de una banda criminal, acusándome de que soy quinterista, acusándome que es que yo no voy hasta el final porque ya negocié la gerencia de PM. Otra de las situaciones, entonces, Nacho, nosotros no nos quedamos con esta información, sino que fuimos a consultar también con el señor Andrés Rodríguez en busca de la verdad, y él lo que manifiesta es que la señora Paulina Aguinaga pues se ha quedado sin argumentos para el debate, por lo que solamente le queda acudir a este tipo de instancias para poder hacerse mediática. Pero además advierte que él está dispuesto a ir a las instancias judiciales, que se considere que la señora Paulina Aguinaga tiene todo el derecho de actuar en libertad. Pero él tiene las pruebas de que pertenece a una banda criminal. Pues yo le pregunté por qué retuitea o por qué tuitea. Sí, que lo acusen a usted de pertenecer a una banda criminal. Pero Nacho, en el Twitter no se ve que diga que la señora Paulina Aguinaga pertenece a una banda transnacional. ¿Qué fue lo que sucedió? Que el señor Andrés Rodríguez lo que hace es escribir y viralizar una imagen que es pública, porque ya está pues por redes sociales. Si uno busca, por ejemplo, en Google, Bacrim Alpujarros, aparece un cartel, sí señor, aparece un cartel con varias fotografías de secretarios, exsecretarios, el alcalde de Medellín, y pues aparece la señora Paulina Aguinaga. Lo que hace el señor Andrés Rodríguez es que escribe un tuit, pone esta imagen, y lo que hace entonces básicamente es validar, aunque él no lo diga, lo que está haciendo es validar una situación, y por eso la señora Paulina Aguinaga acude a la fiscalía. Bueno, se va calentando la cosa política. Bastante. ¿Cómo está su casa? ¿Cómo está todo por su casa? En mi casa muy bien, gracias a Dios, Nacho. Eso me alegra, sí, porque señor. Bukele y Petro, ahí están, muéstreme a ver. Oiga, tremendo el nuevo enfrentamiento. Mire, round 2 de la pelea que ya se había dado entre el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro. El día de hoy protagonizaron nuevamente en el ring favorito de estos dos actores políticos, los trinos de Twitter, un nuevo enfrentamiento. Y todo comenzó por el informe que sacó ese medio de comunicación internacional, CNN, en el que se estarían cuestionando cómo se está llevando a cabo esa política criminal que se viene realizando en El Salvador. Este medio de comunicación pone el ojo en que tal vez pueden existir pactos que se están realizando por parte de altos funcionarios del gobierno de Nayib Bukele con algunos de los integrantes de los Maras. De acuerdo con ese medio de comunicación, al parecer lo que estarían negociando es mejores condiciones en las cárceles a cambio de que bajen la tasa de homicidios que se presenta en el país para poder mostrar como exitoso esa política criminal. El presidente Gustavo Petro, ante ese informe presentado por el medio de comunicación, sale con un primer trino. Esto es lo primero que dice Petro, y dice: mejor que hacer pactos del gobierno por debajo de la mesa es que la justicia pueda hacerlos encima de la mesa, sin engaños y en búsqueda de la paz. Pues sabemos que Bukele, joven por supuesto, es tan amante o mucho más al Twitter que el presidente Gustavo Petro, y ni corto ni perezoso salió a responderle inmediatamente porque no se quería quedar con esa, y eso fue lo que le dijo. Pónganse de acuerdo, primero acusa de tratos inhumanos y ahora hablan de mejores condiciones. Además, no entiendo su obsesión con El Salvador. ¿No es su hijo el que hace pactos bajo la mesa y además por dinero? ¿Todo bien en su casa?, le pregunta al presidente. Y Nacho, ya Petro le respondió. Hace media hora le respondió y le decía: estimado presidente Nayib, todo bien en mi casa. Aquí existe la presunción de inocencia, principio universal. Aquí el presidente no destituye jueces ni magistrados, lucha por una justicia más autónoma y fuerte. Aquí en Colombia profundizamos la democracia, no la destruimos. Y es que este panorama en Centroamérica está como extraño, ya vio lo de Nicaragua, entonces se fue este señor allá y cerró dos universidades porque eran católicas.
Este personaje es una cosa nefasta, ¿Ortega?, para ese país de Nicaragua. Daniel Ortega. Daniel Ortega, nefasto, porque la señora él es como hechicera, bruja, yo no sé, esa tiene... Sí. No, eso no es mentira, María Andrea, no es real. Y es así, y entonces ya se fue de frente contra además la iglesia. Además de ser la contra vicepresidenta, ¿no? Sí, no. Bueno, qué sí, cosa tan impresionante. Mire, por ahí dicen algunos especialistas que he escuchado, sobre todo de origen español, dicen que el panorama del Salvador será muy complicado en las próximas elecciones, a razón de que de pronto no queda uno de la misma tendencia de Bukele, todo parece indicar que sí. Pero es que él está buscando reformar la Constitución para hacer una reelección en el 2024. No, pero entonces sea esa, o sea, dentro, que, pero él no se va a quedar ahí eternamente. Pero llegará el momento donde llegue alguno y dice, no, qué pena, vamos a volver a hablar con todos estos señores, los vamos a sacar de la cárcel. Y muchos se atreven a decir, ¿cómo ir a hacer la retaliación de toda esa cantidad de pandilleros cuando regresen otra vez a la calle? Qué susto lo que le espera a El Salvador. Nacho, pero más allá de eso, yo por lo menos percibo es que el presidente Petro, en momentos en los que no tiene la mejor imagen en el país, porque aquí ha venido cayendo su popularidad, tiene que buscar enemigos, y acá claramente enemigos no lo tiene. O sea, ¿quién es en este momento la oposición fuerte y dura? Que en algún momento se puede haber pensado que no, era... No, la Cabal, Uribe. Es correcto. Entonces, ¿dónde lo busca? Afuera. Por fuera, claro, hay que buscar eso. Y es donde él mejor le va en sus discursos y donde mejor le va posicionándose frente a la gente. Entonces él está buscando el enemigo afuera. No lo tiene adentro, lo busca afuera, en El Salvador. Desde esta semana, desde el fin de semana, se perdió el rector de un colegio, ¿de La Ceja o de Río Negro? De La Unión. De La Unión, perdón. Bueno, estaba cerquita. Y lamentablemente fue hallado muerto. ¿En dónde? Y mejor dicho, es que quisiera como despacharlo a usted, porque usted me trae hoy las noticias más malas del día. Salgamos de ese trago amargo. Pero Nacho, mire, pues recordemos que el vehículo del rector había sido encontrado abandonado el día de ayer. Se encontró por el sector de Bolombolo. Hoy, pues, familiares y amigos allegados del rector anunciaron que al parecer un cuerpo que había sido hallado allí en el río Cauca, pues, era el del rector. Se desconoce hasta el momento, Nacho, con certeza cuáles fueron las causas de la muerte del rector. Se ha hablado mucho, pero esto pues será medicina legal quien determine finalmente qué fue lo que pasó con él. Se ha hablado de que él se pudo haber lanzado al río, pero eso son hipótesis, porque eso finalmente tendrá que ser medicina legal quien lo determine. Pues así finaliza, Nacho, la búsqueda del rector de Joaquín Campuzano, 59 años de edad, pues que Nacho estaba desaparecido desde el pasado 6 de marzo. José, vio la noticia usted, me imagino. A partir de mañana, un grupo de tarjetavientes que tengan Visa, Mastercard y algunas de las franquicias en Bancolombia, que tengan un cupo hasta de, creo que, 3 millones y medio de pesos. 3 millones 900, si no me equivoco, Nacho. Y es la tarjeta, la común y corriente. Pues Bancolombia toma una decisión de llevar las tasas al máximo del 25. Los otros tarjetavientes estábamos pagando hasta el 44, 45% cada vez que se realiza una compra con este medio. Pues de hecho, se pegaron ya varios bancos a nivel nacional. Petro quedó muy contento con esta decisión. De hecho, él mismo pues hizo su trino, como es habitual. Una decisión de que implicaría, no sabe uno si sacrificar utilidades para Bancolombia, que en el fondo puede ser que se le reduzca, pero de pronto es minimizar el riesgo del no pago y minimizar que muchas personas también empiecen a cancelar plásticos a una frecuencia altísima. Sí, Nacho, la usura sostienen en el caso de Bancolombia que la gran mayoría de los tarjetavientes que ellos tienen, no recuerdo bien el porcentaje, creo que el 70%, algo así, son de ese monto, un monto inferior en el caso de las tarjetas de crédito en el cupo. Y sabe, Nacho, bienvenido a lo de Bancolombia. Yo vi el testimonio del presidente. Yo voy a llamar, venga, no, devuelvo la que tengo. Usted le viene ofreciéndole unas tarjetas con unos cupos gigantes que uno en la vida. Deme una o dos de ese cupito que uno no necesita más en la vida. Es cierto, Nacho. Pero, ¿sabe? Ayer nada menos veía anoche unas declaraciones del presidente Gustavo Petro en Ismina, Chocó. Estaba con la ministra Aurora Vergara, la nueva ministra de Educación, que es de esta zona, se crió en esa zona del país.
y el presidente Petro la cogió contra el expresidente Álvaro Uribe porque dice que los dineros de la educación que se habían aprobado en la Constitución del 91, primero la cogió con el presidente Pastrana, los dineros de la educación que en la Constitución del 91 crecieron, llegó el presidente Pastrana y los destinó al sector financiero para soportar una crisis que todos recordamos sí, cuál crisis fue. El 4 por mil. Y después el presidente Uribe se los llevó a financiar una guerra. Y entonces uno empieza a ver en el presidente Petro de que ya está empezando a coger también otros enemigos. Y el que se viene puede ser el sistema financiero. Se le vinieron ahora los señores de Bancolombia, salieron los otros bancos, le salen al paso. Pero esas palabras fueron ayer en la noche en el departamento de Chocó del expresidente, para algunos, mejor, del presidente Gustavo Petro. Para algunos su gran enemigo es el GEA, para otros será el sistema financiero de este país, o las mismas autopistas que estamos construyendo en Colombia. Hay que buscar esos enemigos, sobre todo de clases, porque es que la guerra es de clases. La guerra es de clases, Nacho. Es comprensible pensar que por ahora todo parece indicar que la economía del país tan rápido no se va a deteriorar, pero en alguna medida, si en el futuro se deteriora, pues se puede ver que el gran enemigo puede ser el sector financiero. Si quiere, a propósito, le digo ahí, Nacho, las declaraciones del presidente Petro en el departamento de Chocó para que mire cuál es la concepción que él tiene frente al tema de la seguridad. Pero en la ciencia, en el pensamiento progresista está demostrado que no es encarcelando las sociedades como nos salvamos de la violencia. Para eso habían hecho los guetos y los gulag y fracasaron. Que es en la libertad en donde se construyen las sociedades y que por tanto tenemos que reformar y cambiar muchas cosas. Les gusta ver a los jóvenes que se manifiestan calcinados en sus ojos por los gases lacrimógenos o muertos en las calles simplemente porque gritaban que tenían derecho a la dignidad y a la vida. Les gusta la represión. Les gusta apuntar las armas del pueblo compradas con el dinero del pueblo contra el pueblo. Nosotros creemos que lo que hay que hacer es la paz, que las armas públicas no son para asesinar al pueblo, sino para defenderlo. Finalmente, Nacho, le concluyo y le repito lo que él dice, no es encarcelando. Les gusta la represión, les gusta que los jóvenes de quizás de las primeras líneas y demás estén en condiciones desfavorables. Ya ahí estamos viendo para dónde es que vamos, Nacho. El presidente claramente lo dice. ¿Qué es lo que quiere? Nos gusta la paz. Y no es con la represión, no es encarcelando, no es con los jóvenes reprimidos. Mire, sí, le responde acá y casi que le responde a Bukele. Pero ya Bukele le contestó. Ya Bukele le contestó. Acabo de contestar, son las 5 y 20. Me llegó la notificación en Twitter, mire. Presunción de inocencia, imagino que jamás ha acusado a ningún opositor suyo. Los colombianos sabrán si eso es verdad u otra mentira que ya parece ser adicto a ellas. Además, fue usted quien me atacó de nuevo y a nuestros asuntos internos. Yo ni recordaba su existencia. Upa. El otro tema, Nacho, es que, bueno, él está buscando el enemigo afuera que acá no tiene por qué tener buena imagen, pero que en su país la imagen es de más del 90%. Es más del 90%. No, perdóneme. En América Latina está volando. Sí. Pero yo diría que en su país, no, y en una tendencia... En su país el 90, porque le devolvió la dignidad a toda la gente del común. En el resto de Latinoamérica, Nacho, en quienes comulgan con sus políticas, claro, obviamente lo ven como el gobierno ideal. Los que no comulgan, no. Y acuerde que acá el gobierno es de cambio. Con sus políticas. Y así en otros países de la región. Y Sudamérica está bien dotada. Vamos a ver que esa batalla está compleja, pero la popularidad de Bukele, fuerte. Esperemos que no se quede apalancado, que haga lo que tiene que hacer, porque no, se quedan ahí. María Andrea, vámonos para la Contraloría. ¿Qué me tiene usted para contar? Nacho, es que el contralor Pablo Garcés, después de los eventos que sucedieron ayer en una institución educativa en Medellín, donde se desplomó la losa de uno de los techos de un colegio, pues él se mostró bastante sorprendido porque desde el año pasado la Contraloría de Medellín... No es losa, sino fue un drywall. Pero Nacho, no era tan
drywall, como lo quieren hacer ver, realmente. ¿En serio? Es que mire, lo que pasa es que la losa se le llama es al concreto. Sí, sí, losa es concreto y los hubiera matado. Era un drywall. Se lo garantizo, bueno, eso pesa y eso pega duro. Es como le cae este drywall que está aquí en la sala de edición, aquí al lado. Eso se viene con metal. No, eso se viene con metal y eso. Yo iba a decir la losa tipo drywall. Muy bien. Lo que pasa es que si es losa de cemento, sí, manda. Bueno, ah, no, claro. Sí. Pero siga contando. El contralor, bueno, se mostró bastante preocupado, Nacho, porque mire, él desde el año pasado había hecho recorridos en varias instituciones educativas, en tres principales, donde reposaban las denuncias más fuertes por el deterioro de la infraestructura. Mire, él estuvo en la institución educativa Santa Rosa de Lima, Limonar, Gilberto Alzate, y en esta en específico dijo que le iban a poner todos los ojos y van a vigilar la intervención en cuanto a la inversión que van a hacer allí, porque el año pasado, en el mes de agosto, pues se aprobó desde el Consejo de Medellín unas vigencias futuras por un valor de 319 mil millones de pesos, a lo que el contralor manifestó que era muy importante que se pudiera vigilar en qué se van a invertir los recursos. Esto fue lo que dijo el contralor. Lamentamos que históricamente haya un atraso en infraestructura educativa y que ello esté generando este problema para los niños, niñas y adolescentes. Estaremos con el ojo visor y la lupa puesta, como siempre lo hemos venido haciendo durante este primer inicio de mi periodo como contralor de la ciudad, para que esas vigencias futuras aprobadas por 319 mil millones de pesos de verdad se impacten de las 421 sedes, las 398 comprometidas. El órgano de control estará siempre vigilante para proteger a los niños, niñas y adolescentes. Y es que no es para menos que el contralor pues reafirme que está vigilante ante esta situación, porque ha causado un revuelo la situación de estos 15 menores que resultaron lesionados. El alcalde de Medellín incluso escribió un Twitter esta tarde manifestando que está bastante molesto, especialmente con la EDU, porque digamos que son ellos los encargados con la Secretaría de Educación para dar trámite a las obras que deben iniciar. Por eso les dio la orden de que máximo, pero máximo en mayúscula, la intervención se deberá desarrollar la próxima semana. El secretario de Educación, Juan David Agudelo, quien asumió hace dos semanas, dijo que ya están en contacto con la EDU Medellín, pero hay algo, y es que frente a esta situación, Nacho, ¿qué sucedió? Pues hay que decir que va a asumir un nuevo director de la EDU, y es el señor Raúl Morales, porque el alcalde de Medellín se mostró bastante molesto dado la cantidad de tramitología, porque han pasado 7 meses desde que se aprobaron las vigencias futuras. Yo recuerdo estos debates en el Consejo de Medellín, donde se aprobaron más de 675 mil millones de pesos para varias partidas. La Secretaría de Educación se quedó con la mayor partida, 319 mil millones de pesos. Los concejales están sumamente enojados, por supuesto, con el alcalde de Medellín, dado que les parece increíble, y a mí también me parece increíble, no sé por qué tanta tramitología, que después de 7 meses por una situación que era urgente, todavía no se le haya puesto ni un solo adobe a estas instituciones que necesitan. Pero recuerden que es la secretaría más cuestionada en el caso de Daniel Quintero. Adicional, son en total, mire, se deben intervenir 398 sedes. Recordemos que hay colegios que tienen varias sedes, sí. Entonces en total son 398 que tendrán que ser intervenidas entre 2023 y 2024. Sorprende es la presión que se ejecutó en el Consejo de Medellín para que aprobaran vigencias futuras. Se aprobaron 7 meses después, no ha pasado nada, solamente no, algo muy grave. Se cae este drywall y pues lastima a 15 menores de edad. Breve pausa y volvemos con ustedes. Llamados de atención aquí en el programa. Y esta nota que vamos a hacer enseguida con Juan David Aristizábal es bastante interesante. Y digo llamado de atención porque será que entonces esos genios y esos creativos y esos inventores y esas personas con talento les toque irse a buscar otros países para poder que sus productos salgan y se desarrollen. Pues vamos a contar una historia que usted ahorita antes de entrar al programa medio me contó y me pareció bastante interesante. Juan David es el gerente de Ecolair. Muy bien, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. ¿Qué significa Ecolair? Ecolair es Ecología Colombiana del Aire, así la nombramos. ¿Y eso qué es? A ver, Ecolair es una compañía que viene desarrollando tecnología ambiental desde hace más de 10 años. En esa tecnología tenemos 7 patentes. 4 patentes colombianas y el resto está en Estados Unidos. Sí. Así fue que empezamos y le damos desarrollado en tecnología DAC, que se llama captura directa del aire. Es empezar a descargar contaminantes con nuestra tecnología.
Vea, Andrea Sierra, no crea que ese aparatico de allá, ese tan rudimentario es lo que ellos están haciendo. No, tiene una historia muy linda porque por allá está su creadora. Desde los 10 años, me dijo usted, a los 10 años ella que está sentada allá, mujeres, ¿se acuerda que ayer estábamos hablando de mujeres inventoras? Sí, señor. Y Colombia no aparece en el ranking mundial de mujeres inventoras. Pero tenemos una. Pero usted, ella desde niña arrancó. ¿Qué era eso? ¿Ese aparatico cuánto tiene? Eso es cuando Mariana tenía 10 años. Una feria estudiantil, las ferias de colegio. ¿Y ella se inventó eso? Sí, feria de la ciencia, y ella con su padre, que es un ingeniero mecánico, empezaron la idea de, ella veía la contaminación que había, y le decía, pa, ¿cómo limpiamos la contaminación? Y así empezó esta idea. Esta idea fue avanzando en el transcurrir de los años y ya crearon este prototipo, con el cual fueron a Estados Unidos. Aquí en Colombia ganaron todas las ferias de primer puesto. Sí. Se ganaron participar y representar a Colombia en la Feria Intel de Ingeniería a nivel mundial. Pero en Colombia no pasó nada, ganaron todos los premios, pero no más. Se fueron a Estados Unidos y esto fue tercer puesto en la Feria Intel de Ingeniería. ¿Y? Al regresar a Colombia había una empresa que tenía que desarrollar esto porque era para carros, esto empezó para carros. Esa empresa les dijo, no, esto no va, ya hay muchos millones de dólares invertidos en el eléctrico, volver a esto es al pasado. Sí. Ahí entonces se les bajaron un poquito los ánimos, llegamos nosotros del exterior, un grupo, conocimos el proyecto, nos enamoramos desde hace 9 años y empezamos a darle duro. Y si me permites, Nacho, la imagen número 2. A ver, que nos a ver si nos la muestran. La número 2. Mientras dos. La van buscando. Bueno, mientras sí, la van buscando. Ahí está. Mira, aquí estamos ya. Eso es lo que hemos desarrollado. Entonces, mira, de aquí, de esta idea, estamos en eso. Ya somos, tenemos sistemas de más de 3 metros que hacen volumen de aire a tratar de más de 70 toneladas día. No, pero páreme ahí, de cólera. Es un invento de una mujer antioqueña. Sí, señor. Oiga, la felicito. Usted no quiso sentarse aquí. Yo la quería tener porque usted merece ese homenaje. ¿Y eso cómo funciona y eso qué es? Esto es tecnología DAC. Entonces, si me permites, te explico que la tecnología DAC... La tecnología DAC es captura directa del aire. ¿Por qué captura directa del aire y por qué esta tecnología? Porque ahorita se le está apostando mucho. Si me permites, la imagen número 1, te explico... Estados Unidos hace 2 meses saca 3.5 billones de dólares para solamente tecnología DAC. Nosotros también ya tenemos empresa en Estados Unidos, es Ecoler LLC, porque también vemos más proyección allá. ¿Esta tecnología por qué es? Ya la atmósfera está cargada, ya hay que descargarle. Y eso es lo que hace esta tecnología, empezar a quitar esos contaminantes. Si tú ves, aquí tenemos contingencias ambientales pasadas y no fue por la ciudad. Por lo que venía de otros lugares. Sí. Entonces ahí es donde se comprueba que lo que está haciendo China e India no lo terminamos respirando. Y así va sucesivamente, todo va girando. Entonces, Estados Unidos, ¿por qué le está apuntando a esto? Hay que limpiar la casa, pero lo que pase por la casa también hay que limpiarlo. Así estamos nosotros en ese momento, hace más de un año, en Girardota. Nos abrió la puerta de Girardota y ahí tenemos nuestra primera planta de tratamiento de aire de Latinoamérica. Esas cosas que tiene puestas ahí, esas, ¿qué es eso? Ok, la tecnología DAC hay que... Cuando empezamos a trabajar estos dispositivos, empezamos muy contentos, lo creamos, pero ¿y qué vamos a hacer con la contaminación? Con lo que recogen. ¿Y qué hace exactamente el dispositivo? El dispositivo. Eso es secreto, José. Eso es parte de la patente, está secreta. No, lo estoy molestando. Lo estoy molestando. El dispositivo es tratar aire. Entre más aire tratemos, más vamos a capturar. Es la obstrucción. Y hace un proceso y le quita todo el aire. Ojo, que ahí es lo que va a explicar eso. Cuando uno trata una problemática ambiental, a veces crea una más grande. Entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer con la sustancia? Y ahí es donde entran las otras patentes que están en Estados Unidos y acá, que es la sustancia básica. Entonces el dispositivo es una patente, la sustancia es otra. Capturamos y transformamos. Entonces hay que demostrar en esta tecnología que los contaminantes hay que secuestrarlos, así se dice. Secuestrar el carbono, secuestrar los contaminantes. Y en eso lo estamos haciendo, en materiales de construcción. Adobes, eso es contaminación. Sí, sí, aquí está dentro. ¿Ese aparato convierte eso en eso? Ese aparato no. Ojo. Sí. Es la sustancia que capturamos. Sí. Ya se pasa a otro proceso, que es con otra empresa que tenemos. Se transforma. Que se llama Rico, que es la que coge... Eso es lo que esto captura. Y la pero sustancia. Luego, exacto. Y se transforma. Y ya la llevamos y la transformamos acá, en esto. En oiga, pero hay muchos millones de litros de aire. No sé cómo se dirá eso. Es por tonelada. La contaminación es por microgramos, por metros cúbicos. Pero nosotros, por ejemplo, en Girardota hemos capturado 70 toneladas de contaminantes en un año. Si me permites, la imagen número 3. Uno de los más que invierte en esa tecnología es Bill Gates. De todas las plantas que hay en el mundo, 18 son de él. En Massachusetts hay una planta que se llama Vertus. Invirtió 85 millones de dólares.
capturó 35 toneladas al año. Nosotros en Girardot hemos capturado 30 con dos dispositivos. Sí, de hecho, el alcalde Diego Armando nos ha estado contando acerca de esta y fue noticia por haber... De hecho, pues lo teníamos a él allá con unos sensores que había puesto el área metropolitana, hubo ciertas diferencias y montaron este equipo. ¿Te cuento la historia? Sí. Ahí es donde estaba el Ciata. Sí, señor. Él desmonta el Ciata y nos abre la puerta. Nosotros, a ver, somos paisas y vivimos en el extranjero hace más de 20 años, veíamos, eso era limpiar la ciudad, la problemática que tiene Medellín, soñábamos con eso. Pero todos estos años, puertas cerradas. ¿Por qué no se abre Girardota? Una demanda del Consejo de Estado por mala calidad del aire. Buscamos, nos abrieron, ahí estamos. Pero ese es el proceso que hemos tenido acá. Una máquina de estas se requieren para una ciudad como Medellín. No hablemos de Medellín porque la conocemos, no vamos a hablar de otras. Se requieren muchos equipos de estos. ¿Esto es una infraestructura muy grande o esto es demasiado eficiente? Te voy a decir más o menos, Nacho, porque es lo que te explicaba. Estados Unidos le apuntó tanto y le está apuntando. Digamos, pongamos que el mundo de la contaminación está en una bañera. Ese es el mundo, ¿cierto? Sí. Y cada vez... se dice que va a aumentar, entre la calidad de vida de la gente aumente, va a haber más contaminación. Entonces, ¿qué necesitas? Quitar el tapón, ¿cierto? Esta es la tecnología que quita el tapón. A esa bañera tal vez un dispositivo no es. Huequitos, pues riégalo. ¿Qué pasa? Nosotros cuando empezó esta tecnología, si la ven, es muy grande la que hay en el mundo, es grande, es robusta, tiene que estar a las afueras. Nosotros le llamamos hormigas. Hicimos nuestros dispositivos de tamaños que nos podamos meter donde está el foco de la contaminación. Entonces, si hay lugares que están identificados, podemos llegar. No se necesita tan grande. Entonces, podemos llegar a limpiar, porque entre más contaminación, más eficiencia tiene nuestra tecnología. ¿Dónde fuera de las ciudades? ¿Esto tiene aplicaciones en una empresa, en mi apartamento? ¿Dónde tiene la aplicación esto? Esto tiene muchas... nosotros en empresas ya hemos trabajado, empresas que tienen una voluntad. No se los ha requerido el área metropolitana, el área... de legal, pues estamos ahí ya trabajando en dos empresas, una en La Estrella, otra en Copacabana, y ahí vamos. Pero lo otro es esto, lo que te digo, zonas contaminadas, es descargar. Empecémosle a quitar a la atmósfera, porque eso es lo que es, ya estamos cargados. ¿Por qué en Colombia no funciona y en Estados Unidos sí? ¿Por qué en Estados Unidos sí reciben patentes y en Estados Unidos se puede desarrollar más esto que aquí en Colombia? ¿O es que aquí en Colombia realmente no nos interesan las inventoras? Yo te voy a decir una historia triste. Nosotros hace un mes y medio, cuando salió esta noticia, abrimos la corporación, la LLC. En menos de un mes ya tenemos cita con una congresista de Estados Unidos. O sea, eso es algo de uno de presentarle el proyecto y decir, wow, me interesa. Porque Estados Unidos quiere volverse green. O sea, todos los estados quieren bajar. Massachusetts, donde estamos, próximamente también tenemos con la alcaldesa de Boston. Yo vivo en Massachusetts, Boston. Y ya nos abrieron espacio. Y aquí llevamos años y años y no ha habido pues ese... No hay voluntad. Eso es voluntad política, eso es todo. Pero con la voluntad Colombia política la tiene, eso. Colombia la tiene la voluntad política para esto, ¿sí o no? Pero no, esto requiere... En el discurso, Nacho. Sí, en el discurso. En el discurso, ¿no sabes? ¿Por qué quiso venir usted a este programa? Usted me decía, no, es que yo ni quiero vender esto, nada, yo quiero contar mi historia poder, y nos cogió la noche. Poder demostrar que hay soluciones. En esos momentos Medellín cuenta con, por ejemplo, el CIAT, que hablar del CIAT, muy bueno, mediciones. Te mide dónde está la contaminación. Pero no soluciona. ¿Qué hacemos? Hay que meterle solución. La solución es tecnología. Y descartar eso de los, tal vez los picos ambientales, porque es que hay que ya ver y abrir los ojos, que es que lo que se hace en China no lo respiramos acá. Aquí hay contingencia ambiental por arenas del Sahara. Ustedes ya pueden ver. Llega. Sí, claro. Es lo mismo. Entonces la contaminación, vos puedes, tenés que limpiar la casa y todo lo que pase por ella. Entonces, bueno, esto ya está en producción. Ya estamos, ya tenemos... Pero ¿dónde tiene ubicados estos equipos? ¿En qué en Girardot en esos momentos está ese y estamos ya construyendo otra mucho más grande. Los dispositivos, como ahorita te mostré en la imagen número 2, se llama por referencia. La referencia es el tamaño. El tamaño es el aire a tratar. Entre más tengamos, más es. No sé si recuerdan cómo empezó la planta de tratamiento de agua acá. Era pequeña. Ahora, ¿cómo es? Es lo mismo. Poner plantas de tratamiento de aire por toda la ciudad. Y perdóneme, si es tan insistente. Me surge una inquietud. ¿Un aparato de esos captura la contaminación en qué círculo a la redonda? Buena pregunta. No es este, es un tamaño ya mucho más grande que tenemos. Okay. Es la cantidad de aire a tratar. Entonces, lo que pase por ahí es lo que vas a capturar. Entonces, te pongo un ejemplo. En esos momentos manejamos, con los que hay en Girardota, 70 toneladas al día de aire a tratar. Lo que tenga esos contaminantes se lo retiramos hasta el 98%. Si pones 4, 6, 8, 10, ya tratas mucho. Entonces, ahorita, en ese reflejo donde estaba la planta, era porque era el pico más alto por los vientos, toda su zona industrial de Girardota llegaba ahí.
ya ahí se respira un poco mejor, ya hay captura, ya hay, eso es lo que le presentamos al municipio cada mes para que demuestre que sí está haciendo algo por el aire, no es que está mitigando, está tratando de contrarrestar la contaminación. Juan David, ¿y esa niña que está allá que se llama Mariana? Venga un momentico, yo la quiero presentar, yo quiero que ella fue la que se inventó esto. Ella es el es papá. Absolutamente penoso. Es muy fácil, no se gira quiero. La cámara, sí, para que no la paremos. Gíreme la cámara y pónchenme la dicienta detrás, esta. No le gustan las cámaras, una inventora paisa, que ya tiene 7 patentes y tiene 10 más en camino. Mariana, Qué lástima que usted sea tan mala para salir en medios, pero la felicito de todo corazón. Ayer estábamos hablando de eso y me enorgullece, en verdad que me llena el corazón saber que tenemos tanto talento y que en Colombia no los miren, los empapelen y los enreden. La felicito. ¿Se va a ir a vivir a Estados Unidos o qué? Sí, ¿vio? Ya me lo acaba de decir. Oigo, lo felicito. Muchas gracias, hombre. No, gracias a ustedes. Ahí aparecieron los teléfonos. ¿Quieren averiguar más? ¿Quieren conocer a Mariana? A ella en privado sí, pero en televisión no. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Gracias. Vámonos con el doctor Valdivieso y una invitada que la tuve aquí. Me contó su historia, me llenó el corazón y ahora resulta que andan en un enredo estas contadoras de historias. No entiendo el por qué, porque qué proyecto tan bonito. Pequeña confusión la que tuve, no teníamos. El doctor Valdivieso estará presencial mañana aquí en el programa, les ofrezco disculpas. Doña Adriana Restrepo es líder de la comuna número 13. Yo la tuve acá, la tuvimos en el programa hace algún tiempo y nos estuvo contando su historia. Sí. Como es contadora de historias y ella, ustedes hacen todo ese paseo en el Grafitour y cuentan esas historias y usted nos contó acerca de esa vida. Pues me impacté mucho cuando empecé a ver como unas cosas bien malucas, no sé, unos taxistas peleando con ustedes y otra gente, y empezó a haber unos enfrentamientos, no de violencia, o no sé si han llegado hasta ese punto. ¿Qué es lo que está pasando? Y bienvenida, nos cogió la noche. Bueno, de hecho, no solamente el tema de los taxistas, es lo que muchos de los problemas que hoy tiene toda la ciudad de Medellín se han llevado a la Comuna 13. Como hablábamos en diciembre, la mendicidad. Hace poquito estuvimos el rebote con el alcalde de Medellín y esos 30 mujeres con 30 niños en temporada en los murales, en la mendicidad, en baño y todo, todo lo hacían dentro de nuestro recorrido. Luego tenemos también los robos que el año pasado se nos presentaron, sobre todo en temporadas, y que todos los venteros de la ciudad se nos abordan allá, ¿sí? Porque sabemos bien que después de la reactivación, la Comuna 13 era uno de los lugares más visitados del mundo, pero también era uno de los lugares que, sin querer, el alcalde nos dejó solos. ¿Sí? El año pasado también, cuando iban a hacer campaña para el Senado, vinieron a atacar también a nuestros venteros, donde nos tocó todos los líderes, bueno, decir qué hacemos y cómo nos unimos. Realmente lo que pasó el 7 de marzo, el martes, era como una manifestación de mujeres, acompañada con nuestro equipo de trabajo, también de nuestros jóvenes guías, porque nosotros íbamos a hacer el 8, pero también pensamos que por turismo el era un día que iba a ser bueno para el turista. Entonces, también como por respeto a nuestros turistas, lo íbamos haciendo. Pero, ¿qué está haciendo realmente, y me va a perdonar la expresión, hay un narcotráfico de los taxistas y los Uberes? Te lo voy a explicar así. A mí la secretaria de turismo... ¿Un narcotráfico o una mafia? Una mafia. Y es narcotráfico. Narcotráfico es todo lo que se vende y bajo cuerda y que no es legal, ¿sí? Estamos hablando que nosotros no somos turismo, ¿sí? De hecho, nosotros hicimos un proyecto de paz y convivencia donde hicimos, digamos, un equipo de trabajo con todo nuestro barrio, con la música, el arte y el joven, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un joven que hace 20 años nos entran, que fue la operación que más nos duró el 16 de octubre, que fue Orión, donde 4 días nuestros jóvenes los teníamos que esconder, y el que no escondimos lo mataron, y el que no mataron se lo llevaron preso, y el que no lo llevaron preso, a nosotros nos tocó sacar a nuestras víctimas en sábanas, ¿sí? Ahora un taxista está recogiendo el turista en el aeropuerto,
y ya crean Cipitures, ¿sí? Entonces, nosotros al principio le abrimos nuestra casa a todo el mundo. De hecho, en Colombia todavía nosotros, la Comuna 13, somos violenta. Quien nos vino a conocer primero fue el mundo, que se fue en ese voz a voz, en plataformas. Ay, vimos a la Comuna 13 y nos recibió una guía y les contamos una historia donde los transportamos como a un cuento, ¿sí? Porque dentro de esas galerías hay una historia. Dentro de ese contexto también hay una historia, digamos, de lo que habla ahorita el compañero. Nosotros nacimos de indios. Y en Latinoamérica odiamos los afros, los negros, ¿cierto? Entonces, un poquito que la comuna le explicamos que podemos ser lo que seamos, pero que somos gente de bien, ¿cierto? Entonces, nosotros hemos sido venidas agredidas, nuestro equipo de trabajo. Yo lidero 190 mujeres. Entonces, quisimos hacerles como un rechazo porque nosotros le abrimos la puerta a ellos. Ellos traen el turista y nosotros les decía, esa extorsión, le voy a decir por qué. Porque a mí personalmente un taxista me dice, vele, te llevo 5 turistas, ¿a cómo me los vas a cobrar, sí? Y nosotros por persona cobramos 50,000 pesos, ¿cierto? El año pasado era 35, pero todo subió. Y es un tour muy privado, se demora 4 o 5 horas, ¿sí? Oiga, pero de 35 a 50 subió mucho. No, le voy a explicar por qué. A una sola persona, ¿sí? Pero si tú llevas 4 o 5 personas, 20 y 25 mil pesos, ¿sí? Que hace un digamos, un planning group, ¿sí? Ustedes subieron como el 40%. No, casi. Pero José, entendelo. O sea, si es un grupo, no te va a valer eso. No, pero si es un grupo, una persona así, individual, sí, subieron ese. Sobre todo el que más vale así es el de inglés, ¿sí? Ok. De hecho, por ejemplo, yo no hablo inglés, lo hacen los compañeros en inglés. Pero los de compañeros de inglés no cogen ficho ni trabajan todo el año, trabajan en ciertas temporadas, ¿cierto? Y nosotros les respetamos eso. Resulta que nosotros, ya el taxista, pero venga que yo quiero subir. El taxista subía, o el del Uber, o el eso. Y ya ahora está haciendo el tour. No quedan a gusto con eso, sino que nos agreden. Por ejemplo, a mí el sábado pasado, no, hace 20 días, un señor que trabajaba en una empresa, no la menciono porque no estoy segura y de pronto meto las patas, este señor le trabajaba a una empresa de Medellín, un conductor. Y este conductor crea página en las plataformas, porque es lo que están haciendo ahora también para el turismo. Y mi hijo, Juan Camilo, le dijo a una galería, empezando ahí la cancha, y le dijo a la compañera que le pusiera esa publicidad ahí, que él tenía página. Y mi hijo le dijo, ve, eso no se hace aquí, es que tú eres un conductor. Nosotros para eso estamos aquí, para eso somos guías locales. El tipo se sube, sigue a Camilo hasta el Museo de las Escalas Eléctricas en el segundo tramo y le pega un cabezazo. Y no quedó a gusto, él llevaba como 6 turistas, mi hijo llevaba uno de Perú. Mi hijo tuvo que soltar el turista, de asustado, sí, porque se comportó como un vándalo. Ahora, nosotros, hay una difamación que dice que nosotros exigimos el guía. No, son totalmente mentiras. Y se lo voy a poner así. Nosotros hicimos una protesta, también las niñas que se paran en San Javier. Las niñas de San Javier llevan 6 o 7 años. El metro los trae, el turista, y el turista se ha sentido tan cómodo que se va en el colectivo con el guía que le tocó, se queda 4 o 5 horas. Si él quiere, lo coge, si no, ¿cierto? Ahora, yo me voy a preocupar cuando un turista en el mundo monte un video diciendo que nosotros lo tratamos mal, le robamos, le hicimos algo. Y eso, ¿cuántas personas entraron a competir con ustedes entonces? Nosotros tenemos, hicimos una manifestación y la hicimos en tres puntos específicos, sí. 3 entradas, porque, por ejemplo, en el plan del Che, cuando está tanta temporada, llegan con el güey, llegan ahí al plan y yo creé ahí un colectivo. Sí. Y para mí fue un reto porque el plan de Che era una barrera invisible de la comuna. Mira, él queda al lado de las Independencias número 1, pero el solo hecho de que estos jóvenes querían también apoyar el emprendimiento y yo los acompañé. Resulta que como hicimos la manifestación allá en la entrada y aquí sobre la cancha y arriba, seguro el conductor subía ya indignado y le dijo a mi compañero lo único que le dijo, sí lo regañé porque no tenía una camiseta de contadora, ¿cierto? Claro. Y hay una parte donde el compañero le dice, es que hoy estamos haciendo una manifestación, le dicen las compañeras, y a ustedes, porque ustedes nos están quitando nuestro emprendimiento, ¿cierto? Y el tipo pone eso por las redes, tenemos hasta audios donde nos amenazan, y hay un audio súper feo. En el audio dice que ellos, tranquilo, que ellos se van a encargar de recoger, como ellos recogen el turista, que se van a encargar, que si van para la Comuna 13, no, que van a decir que simplemente que en la Comuna 13 hay vandalismo. ¿Les dijeron algo de la administración? Mira, nosotros venimos quejándonos hace más de un año. Y hacen un evento
de esto de ciclas. Downhill, sí. Hay presupuesto para eso. Hay presupuesto para escuchar las inversiones que se hacen en Medellín, pero no hay presupuesto para sentarnos en una mesa y decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a organizar? Aquí me dio una duda, me dejó usted muy impactado. Entonces ya esto se llenó de estas señoras indígenas, con sus muchachitos, se está llenando esto y se está degradando el territorio. Entonces ya tenemos venta de droga. Entonces nos han reunido con la Subsecretaría de Turismo. Nosotros incluso, yo esta manifestación y se la dije hoy al Q y se la he dicho ayer a las noticias. Mira, yo lo único que nosotros le queremos decir a la ciudad, el A13 no es de nosotros. La 13, a nosotros es el barrio más visitado del mundo, es de Colombia, porque ahí están nuestras raíces. Lo que único que yo le estamos pidiendo a estos conductores, que no son todos, porque yo no puedo hablar, porque nosotros también tenemos conductores y empresas que trabajamos de la mano con ellos, ¿cierto? Que si tú llevas alimento para tu casa, yo tengo 190 mujeres, de esas 100, a mí me exigieron, yo hoy tengo 46 estudiando guianza, porque tú vendes pan, ¿para qué te preparo? Pero yo no puedo excluir, una señora de 45, 60 años, hoy está terminando primaria y secundaria y también se me ha graduado como guía local. Entonces yo voy con ese proceso porque es la comunidad, es el proceso. ¿Y qué estamos vendiendo? Estamos vendiéndole al mundo calidad de vida, estamos vendiéndole al mundo emprendimiento de mujeres. ¿Están vandalizando los grafitis? No los... ¿Dañando o no los están dañando? Pues a mí me contaron que hace como un mes y medio en la parte de arriba, pero un turista. Y como que, porque nosotros queremos mucho el graffiti, ¿cierto? Sí. Pues mire, yo la quise invitar, doña Adriana, para que me contara esta historia hoy aquí en Nos Cogió la Noche, porque realmente, pues lo que ella dice yo creo que es hasta válido. Es el barrio más visitado, uno de los barrios más visitados del mundo. El barrio latino en París, donde la calle es de Gardel en Buenos Aires. Hay unos barrios que son muy visitados en el mundo. Usted nos contó aquí cómo ya había un grupo de mujeres emprendedoras. Y también tenemos 30 jóvenes. Lo que pasa es que... Y miren a dónde iban, van bien, pero solos, sin compañía, qué lástima. Y ya se empieza, como el negocio es tan bueno, se empieza a degenerar completamente lo que pasó en el Parque Lleras. Es por falta de control. Lo que pasó en la 70, lo que pasa en muchos lugares, es lamentable. Pero es falta de control, pero la alcaldía. Porque, claro. No, del gobierno, de la administración, de todos los entes. Es que debería estar la policía, debería estar turismo. A los taxistas y al Uber. Sí, movilidad, todo. Es una ¿quién cosa? Controla? Mira, en mi barrio hay gente que tiene su carrito y no lo puede tener. Las moticos es lo único que ya tiene todo el mundo, sí. También es espacio público. ¿Sí? Se fueron cuatro. No pueden tener el carrito, ¿por qué? Porque no tienen donde parquear. No, porque es el barrio más visitado y el barrio no se hizo, ese proyecto no se hizo para turismo. Y si vivimos 1,000 personas y súmele 10,000 personas, ¿sí? Entonces yo pienso... ¿Cuántas personas pueden entrar allá en un día? Ahorita, no sé, nos dañaron las escalas por tanta masa que hubo con tanto turista, más de 10,000 personas al hubo día. El año pasado. 10,000. Me parecíamos hormiguitas caminando. Y mira, y si tú haces cifras de esos 10,000 personas más de nosotros, ¿qué homicidios hubieron? ¿Qué vandalismo hubo? Nada, usted no anda... ¿Qué robo eso? Sí, pero nosotros asumimos la responsabilidad. Pero cuando se empieza a degradar, ahí vamos a empezar a ver eso. Lo que usted dijo, robos, droga, este descontrol que tenemos con estas señoras, pues yo lo voy a decir, con estas indígenas, que eso hace parte de una red muy organizada, así estos señores lo digan que no, eso es una red organizada. Gravísimo, gravísimo. Pues, doña Adriana, gracias por habernos acompañado. No, y también una mesa de trabajo. Queremos, o sea, nosotros, como la Comuna 13, queremos es una mesa de trabajo, listo. Ellos necesitan emprendimientos, pero no nos queremos prestar para el vandalismo que ellos están haciendo en las redes, literal. Ellos dicen que nosotros quemamos carros. Era una marcha pacífica de mujeres. Y lo único que hicimos fue que... El único desorden que hubo fue el que el compañero le dijo que no podían entrar hoy. Y ellos están diciendo que lo amenazaron. ¿En qué momento el joven lo amenazó? Mesa de trabajo pide usted. Una mesa de trabajo. Y lo hace público aquí, Nos Cogió la Noche. No podemos perder el liderazgo de todas estas mujeres contadoras de historia. Y ojalá, como lo dije yo la vez pasada, ojalá esto siguiera creciendo y creciendo y fuera un superturismo. No, y que hubiéramos mucho turismo en todo Medellín. Qué rico que todos los cerros de aquí de Medellín pudiéramos tener hoy el contexto. Así es. Y usted es una buena contadora de historia y usted nunca para. Me encanta, doña Adriana. Muchas gracias. Mío, les pague. Vamos a hacer una pausa. Vamos a hablar de reforma laboral.
Esta sección es patrocinada por El Raspa y Listo de la Lotería de Medellín. Lotería de Medellín. Bueno, continuamos en la primera mesa de opinión de Antioquia. Lamentable lo que está pasando en la Comuna 13. Don Cristian Jalabi, empresario, bienvenido aquí a esta mesa. Muy buenas noches, muchas gracias Nacho y a toda la mesa de trabajo por la invitación. Venimos hoy precisamente a hablar de los distintos temas que estamos viviendo los empresarios, las empresas, inclusive los informales, en el momento actual de Colombia, un ataque directo y estamos... Estamos haciendo básicamente referencia a la reforma laboral. Sí, señor. Que los tiene preocupados a muchos empresarios. Claro que sí. Bueno, María Andrea, ¿cuál es la primera diapositiva que vamos a mostrar? Usted va a ir apoyándonos aquí con lo que vamos hablando. Bueno, Nacho, esta primera diapositiva, primero pues vamos a agradecerle a una firma consultora que me estuvo apoyando precisamente sí. Para poner en contexto, la firma consultora EY o IG, nos pasan un contexto de lo que sería la reforma laboral y cómo estamos ahora. En esta reforma laboral, Wendy Silva me apoya con la primera gráfica, hay unos cambios estructurales en seis puntos. Los costos laborales, lo que significaría la tercerización, los tipos de contratación, la estabilidad laboral. El tema, Nacho, que daría esta reforma que también ha generado un poco de discordia, que tiene que ver con la huelga, la negociación, ir a tribunales y también el uso de las plataformas digitales, además de, pues dice este análisis de cuáles serían los efectos de estos cambios en estos seis puntos, que se lo voy a decir rápidamente. Pues los efectos serían un incremento en los costos laborales, ya más tarde los vamos a detallar, cambios estructurales en la contratación a terceros, rigidez en la terminación de los contratos laborales, porque pues, no se va a terminar, digamos, como tan sencillamente como se hace hasta ahora. El tema de la estabilidad laboral también va a cambiar de acuerdo a la razón del contrato. Y esto también pues, provocará un incremento en la sindicalización, es uno de los temores que tienen los gremios empresariales. Don Cristian, esta es la primera, y le tenemos ya todos los cambios y todo cómo va a ser. Sí, ¿Qué están opinando ustedes desde su sector y desde todos los empresarios? Mire, le voy a decir en orden de... ¿Cuál de esos cambios en orden de dificultades. El primero y el más grave es el tema de estabilidad laboral reforzada. ¿Por qué? Porque la estabilidad laboral reforzada, por lo general, acaba atacando y perjudicando a aquellos mismos personas a las que pretende proteger. ¿Cómo? De la siguiente manera. ¿Pero usted entiende qué es eso? Por eso estoy preguntando el cómo. No, pero el cómo no. ¿Qué es eso? Entonces, y después preguntamos entonces cómo. Entonces le voy a poner un ejemplo. ¿Qué es eso lo que usted está diciendo? La estabilidad laboral reforzada en este escenario viene en varias cosas. Viene primero en que usted ya no va a poder despedir fácilmente o no lo va a poder hacer con justa causa, ni siquiera como decisión de la dirección de la empresa. Entonces, si no trata mejor. Va a tener que pedirle permiso a un juez para poder despedir. Entonces, en ese escenario, usted lo que va a hacer es tomar una decisión de no contratar, porque usted toma riesgo cuando tiene posibilidades de que ese riesgo se disminuya. Entonces, usted dice, yo tengo una tienda en una esquina y estoy vendiendo bien y voy a poner unas mesitas. Digo, yo necesito un mesero. Pero si usted tiene un mesero que puede despedir al siguiente mes porque no le fue bien, usted toma el riesgo. Si usted consigue un mesero que va a tener que vivir con él por los próximos 30 años, entonces de pronto dice, no, yo de pronto me aguanto porque el riesgo es demasiado grande. Entonces la estabilidad laboral reforzada empieza a tener problemas ahí. Lo otro es que también genera unas prebendas específicas para algunos grupos de la sociedad, como por ejemplo, estabilidad laboral reforzada para mujeres, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace? Que las mujeres sean las más difíciles de contratar, desafortunadamente. O el tema de paternidad, 8 semanas de licencia de paternidad. Venimos de 12, al menos las bajaron de 12 a 8. ¿Qué va a pasar? Que tenemos un núcleo de gente, que es entre los 18 y los 30 años, que es la gente que más problemas de desempleo tiene, que ahora lo van a tener mucho mayor, porque la gente va a decir racionalmente, no, este muchacho de 18 años, de aquí a los 30 años, va a tener 2, 3 hijos. ¿Cuántos hijos puede tener? Con base en eso, ¿cuántas licencias puede tener? ¿Cuánto voy a perder yo de productividad? Entonces, el tema de la estabilidad laboral reforzada, yo la entiendo desde el punto de vista de que las centrales obreras son los que confeccionaron esta reforma tributaria, esta reforma laboral, perdón, y están buscando precisamente ese camino de reforzar la estabilidad de una gente que ya trabaja en unas empresas grandes, pero no están teniendo en cuenta el resto de la sociedad. Es el 6% de las personas que están sindicalizadas en Colombia, de la fuerza laboral, y esos son los que están confeccionando esto. Después de eso, el tema de los tipos de contratación.
Porque es que ¿quién dijo que todo el mundo quiere ser vinculado directo a una empresa? Hay gente que quiere ser tercerizada, hay gente que quiere tener contratos de prestación de servicio, hay gente que quiere trabajar medio tiempo en un sitio y medio tiempo en el otro, y no han tenido en tiempo que es que la sociedad, en cuenta que es que la sociedad ha cambiado con el tiempo. O sea, realmente, usted le pregunta a un millennial y el millennial no necesariamente quiere emplear en una empresa y trabajar 40 años. Hay unas personas que sí, pero hay otras que no. Después de eso, el tema de la tercerización, porque es que la tercerización te permite la flexibilidad en la contratación por momentos. Entonces, usted no pues al final acaba siendo más costoso, pero usted tiene una flexibilidad en el manejo del personal. Que la tercerización la piensan acabar con esta reforma laboral. Sí, señor. Sí. Sí, señor. O sea, como lo vemos en otras partes donde contratan con una empresa y usted entra a trabajar para otra. Completamente, pero sí reducir mucho, Nacho. Acuérdese que las cooperativas de trabajo asociado ya las acabaron y al menos hay empresas de servicios temporales, sí, pero eso lo van a acabar. Entonces, pongamos este ejemplo, una persona, un trabajador no calificado, pongámosle un jardinero, por decir algo, este jardinero hoy en día puede estar en una empresa de prestación de servicios y prestarle servicio a dos o tres casas y ganar más del mínimo. Ahora lo van a condenar a que solamente pueda trabajar bajo un patrono. Y ese patrono, entonces, ¿cómo va a funcionar eso? ¿Quién va a perder? El trabajador. Y por último, a mí el que menos me preocupa es el tema de costos laborales, porque sí, el problema de los festivos y las horas extras es complejo, porque ya tenemos un problema de productividad en Colombia grande y vamos a crecer más en esos costos, pero pues digamos que ese es más manejable. Veamos la segunda imagen. Pero tenemos. Hay uno que es el sector estrella del presidente Petro, que es el sector turismo, que sí se vería muy afectado. Muchísimo. Con ese... Ah, no, ese no, le pega ahorita, que... discotecas, restaurantes... Discoteca, o sea, no van las cartas van a subir, el menú, todo eso, no hay nada que hacer. Así mire, el presidente Petro diga, pero no le va a dar. A Codrés debe estar muy preocupado con eso, porque claro, los restaurantes van a tener mucha complejidad, los centros comerciales los domingos ya no van a cerrar a las 8 de la noche y no van a cerrar a las 6. Sí, no le da, no da fallando. Porque usted tiene ahí las cifras de lo que va a crecer. Digamos, 6 puntos acerca de lo que sería el impacto económico de esta reforma laboral, y digo sería pues porque está dentro del proyecto. ¿Qué es lo que tenemos hoy y qué es lo que tendríamos? Entonces, en esta gráfica nosotros podemos ver en cuanto a los dominicales y festivos. Hoy se pagan el 75% de recargo, con la reforma se propone que se pague al 100%. Pero realmente entonces ahí estamos hablando de un incremento de un 25%. Así es. Sí. ¿Qué pasaría con el trabajo nocturno? Entonces, ahora las horas nocturnas son desde las 9 de la noche y ya empezarían entonces a regir desde las 6 de la tarde. La jornada laboral, esto pues ya sabemos que viene decretado incluso desde el gobierno de Iván Duque. Pues ahorita estamos con 8 horas diarias, 48 semanales, posteriormente terminaremos en 42 horas semanales. Los días de la familia se conservan, un día de la familia semestral. ¿Qué pasa con los contratos de aprendizaje? Esto sí tiene un cambio, que ahora en las universidades o el SENA, cuando van a hacer contratos de aprendizaje, pues se le hace bajo este concepto, no se paga un 100%, pero la reforma laboral dice no, vamos a pagar un contrato a término fijo. Y por último, la licencia de paternidad, licencia de 2 semanas a dos. En el 2025. En el 2025 sería progresivo, no sería pues de un totazo que llegaríamos hasta allá. Pero me gustó. Así usted me diga que no, los papás también tenemos derechos, yo que los defiendo. Pero 3 meses, Nacho. Sí, 3 meses. Pero es que 3 meses una mujer sola, José. Usted sabe eso, cómo es de duro. Pues sí, de hecho sí sabe. Pero lo que le vale es a un empresario. De hecho sí sabe. José, pero hágame el favor. Hay que tener también el tema de la familia. ¿Tengan hijos y ya? Cristian, Halaby, ¿usted qué opina de esta? Que tenemos varias, le cuento. No nos preocupes. La verdad, yo, como les decía, el tema de los dominicales y los extras es complejo, porque ya en Colombia tenemos un tema de productividad muy difícil. O sea, un norteamericano produce 11 veces más que un colombiano, costando 7 veces más, lo que quiere decir que en el neto produce muchísimo más. Entonces nosotros tenemos un problema de productividad y le vamos a meter más. En el tema de las extras, pues pasa exactamente lo mismo. Y con la reducción de la jornada laboral, pues a mí me parece que Colombia no está preparado para eso. O sea, un país como Estados Unidos lo está, un país como Francia o Alemania, donde tienen unos niveles de productividad, ya sí lo pueden hacer. Y donde las máquinas, por ejemplo, una máquina en una industria como la nuestra, por la capacidad de pago, por la forma de compra, por el peso de la moneda y por todo eso, es muchísimo más eficiente por persona. Entonces, Colombia no está preparado para eso. Eso va a ser un incremento muy importante, muy complejo, que va a desindustrializar más a Colombia. Y el tema de la licencia de paternidad, yo considero que eso lo que hace es desproteger más a esos muchachos, como les dije ahorita, es
esos muchachos en edad de ser padre van a quedar desprotegidos. Si Colombia fuera un país que tuviera pleno empleo, donde tuviéramos el 3% de empleo, eso no tendría problema. Pero en un país con el 60% de informalidad y con el 12% de desempleo y creciendo, pues es muy posible que ese grupo específico de ciudadanos acabe teniendo problemas de emplearse. María Andrea, la siguiente. La siguiente tiene que ver con los tipos de contratos, ya nos los decía acá el señor Jalabi, y vamos a ver cómo cambiarían o qué es lo que se está proponiendo en esta reforma. Pues entonces iríamos a tres tipos de contrato. Término fijo, vamos a ver qué pasa con la obra labor y el indefinido. Con el término fijo, entonces dice la reforma que se detallaría la razón del contrato, que no puede ser incluso utilizada para actividades fijas. Luego dice lo siguiente, de no existir una razón del contrato, entonces el contrato se va a presumir como indefinido. Notificación de no prórroga con antelación de 30 días al contrato indefinido y además dice que este tipo de contrato, si la razón persiste, o sea, la razón por la cual se contrató, si la razón persiste, pues no se puede terminar. Lo otro, el contrato de tipo por obra labor, que creo que es el que, digamos, las generaciones más jóvenes tal vez están aludiendo, se debe especificar la obra a realizar y de existir dudas se presume también indefinido. Es decir, que los contratos ya no pueden quedar como al aire o esta palabrita de y las demás que se le asignen, tal vez, diría uno. El contrato tipo término indefinido dice prohibida la terminación sin justa causa, que es una de las situaciones que han peleado también muchos sindicatos. Aquí ya queda prohibida de entrada. Dice además que término menos de un año, de 1 a 5 años, de 5 a 10 años y más de 10 años, el reintegro o indemnización va a ser optativa y hay un dato adicional ahí del valor de por días de salario. Entonces, esta última parte sí no la comprendí, no sé si José Gil... ¿Cuál? En la última parte, José, donde nos hablan del valor del valor contrato... De salario. Sí. Ya, esos serían los costos de indemnización en cada uno de los casos. Doctor Jalabi, se la pusimos ahí, pero así bien diagramada. Sí, mire, esto es gravísimo, porque es que el contrato a término fijo definido a una labor específica no tiene ningún sentido. Le voy a poner un ejemplo. Usted tiene un funcionamiento, digamos, aquí en la empresa, aquí en el estudio, digamos que fuera temporal, de 8 meses, y tuvieran 2 meses de vacaciones. Vamos a hacer esa suposición. Que es lo que pasa, por ejemplo, en los colegios, ¿cierto? Entonces usted contrataría a una persona como camarógrafo o como periodista, como lo que sea, durante 8 meses, pero resulta que la labor continúa el año entrante. Se hizo un contrato por un año específico porque pensaba que ese periodista específico o ese personaje específico le servía durante ese tiempo y usted tiene la libertad mutuamente de hacerlo a término fijo y terminar el contrato en el momento. Ya usted no lo va a poder hacer. ¿Cierto? Entonces la gente va a quedarse haciendo un trabajo indefinido que no se sabe si el trabajador lo quiere hacer o el empleador lo necesita. O usted tiene un montaje de un equipo o un montaje de un estudio y resulta que no terminó el montaje a tiempo, pero se le acabaron los recursos y lo tiene que seguir después. No va a poder tampoco terminar ese contrato. Entonces te están amarrando y están es impidiendo la dirección de la empresa. Pero el ejemplo es muy bueno, como usted lo pone, con el educador, por ejemplo, profesor del colegio, el profesor universitario. Sí, él sale en tal fecha, entonces terminan los contratos y vuelven a arrancar. El otro tema, el del contrato obra-labor, también precisamente ahí se busca es que el contrato de mutuo acuerdo, porque es que hay que entender que es que la contratación era un mutuo acuerdo entre el empleador y el empleado, ¿cierto? Cuando entra el refuerzo del Estado a decir que no se puede terminar voluntariamente o apenas se termina la obra, sino que hay que tener unas justificaciones adicionales, usted está condenando a ese empleado que funciona de esa forma, bajo obra labor, a que no lo contrate, ¿cierto? O a que haya obras y labores que simplemente no se hacen, ¿cierto? Y el último, me olvidó cuál era, el que teníamos término en la... Término indefinido. Indefinido. El último está indefinido. El último era... el tema del contrato, bueno, ahí hay un problema. Hoy usted tiene la forma de terminar un contrato sin justa causa indemnizando, con plena indemnización, cumpliendo con todas las de la ley, que haya pagado sus cesantías, que haya pagado todas las cosas. Porque usted simplemente no tiene una causa específica diferente a que ya no necesita el empleado, ¿cierto? O que usted no documentó unos descargos o lo que sea para poderlo sacar.
esto ya no lo va a poder hacer. Entonces usted lo que tiene es un matrimonio indisoluble cuando usted contrata a una persona. Usted tiene, está... Encarece mucho la terminación de los contratos. Sí, exactamente. Y además de eso, que lo más probable es que va a tener que ir donde un juez para poderlo terminar. Entonces, ¿cómo va a ser esa decisión? Y eso sí, va a colapsar a los jueces. Al sistema judicial. Es decir, cada que se quiera despedir a alguien, se tiene que apelar a un juez, en contrato indefinido, cabe resaltar, se tiene que apelar ante el sistema judicial para tener esa autorización. Vas a tener que buscar el espacio donde un juez para que el juez te permita o no indemnizar a una persona. Sacarlo indemnizado. Ojo con eso. Y en Colombia nunca vamos a resolver el problema de empleo hasta el día que sea sencilla la relación laboral entre empleado y empleador. María Andrea, sigamos. Obligaciones y provisiones de los empleadores. Esto también me parece muy importante de cómo cambiaría en razón a las empresas. Bueno, dice que las obligaciones que establece... Wendy, ¿me va a ayudar ahí con la imagen número 7? Por favor, gracias, Wendy. La que tenía. La anterior. Wendy. Gracias. Muy bien, gracias. Fíjese, entonces dice, ¿cuáles son las obligaciones? Asegurar la igualdad de oportunidades para personas con discapacidad, que esto ya muchas empresas lo hacen, no como una obligación, sino, digamos, como un aporte a la sociedad. Prohibición de discriminar a las mujeres, discriminación a personas de otros géneros. Pero quiero pasar entonces a la siguiente. La siguiente imagen nos va a hablar de el impacto de la reforma laboral por sector. Esta imagen, En el tema de la discriminación hay un tema muy complejo porque hay una línea entre la verdad y la mentira. Entonces, lo siguiente, yo llego aquí a pedirle trabajo a Nacho. Nacho, yo quiero estar en la mesa de trabajo, nos cogió la noche, tal cosa. Y Nacho, pues, decide que yo no soy la persona. Entonces, yo después voy donde un juez y le digo, es que ¿sabe qué? Nacho es un hombre que discrimina contra la gente que tiene apellidos árabes. Y por eso no estoy en la mesa de trabajo. Y es posible que el juez lo obligue a contratarme en la mesa de trabajo. Ese tema de la contratación, y perdóneme que me devuelva, pero de verdad me nacen muchas inquietudes, porque si usted lo decía, hay muchos jóvenes que por la misma dinámica en la que estamos no entienden o no les gusta montarse en ese modelo que nos toca a muchos de nosotros, y es, estoy en una empresa, me vinculo y con ella espero estar 5, 10, 15, 20 años. Sino que ellos están, estoy 2 años acá, de hecho trabajo con este, con este, con este, yo soy freelance, que es una de las figuras yo creo que más conocemos quienes estamos en el medio, porque le sirve para trabajar con diferentes empresas. ¿Qué va a pasar con eso? Alguien que trabaja por prestación de servicios para poder estar en diferentes frentes, ¿ya no va a tener esa opción? ¿Ya no va a poder estar con varias empresas? Va a ser muy complejo. Digamos que como lo interpretan dentro de la ley, como lo interpreta la ministra en este momento, lo que se necesita son contratos a término indefinido de prestación permanente del servicio. Entonces, ellos no están cobijando ni buscando esa flexibilidad laboral. Y esto va realmente en contra de las libertades personales y la libertad de la dirección de las empresas, ¿cierto? Y por empresa, vuelvo y digo, desde el que vende mangos en la calle hasta la gran empresa como Ecopetrol. Entonces, efectivamente, lo que te está impidiendo es que tengas ese tipo de contrataciones, no por el empleado o por el contratista, porque el contratista va a poder seguir firmándolo, pero puede ser, porque en Colombia pasa todo tipo de cosas y los jueces laborales a veces son más cercanos al empleado, y es, por decir algo, un muchacho tiene 3 contratos y trabaja con 3 empresas y de pronto se quedó sin 2 y se va para donde el juez y le dice, no, mire, es que yo estoy trabajando con esta, pero es que no me contratan tiempo completo. Entonces imagínese el problema que hay. ¿Qué va a pasar con un fotógrafo, con un camarógrafo que está, trabajas para eventos, que trabaja independiente? Que se va a promover la informalidad. Lo que esto va a llevar es que de la informalidad, del 60% que tenemos hoy, 12 millones de personas que están en la informalidad, contra 9 millones 800 mil personas que están en la formalidad, que simplemente lo que va a crecer es la informalidad. Y esto va a mover la economía subterránea. Y lo que tenemos es un borrador, todavía no, esta no es la oficial, ¿o sí? No. Sí, no, no es la oficial. De hecho, hay que decir que la ministra también pues ha tenido mucha apertura de escuchar a los gremios, de escuchar a Brooke McMaster, bueno, a todas esas personas que les han indicado sí, de los riesgos oyendo. Y lo que nos están diciendo acá. Pues al menos bajó la licencia de paternidad de 12 a 8 semanas.
Entonces, hay cositas que han escuchado, hay cositas que han escuchado, pero realmente no hay un cambio fundamental en lo que es importante. ¿Qué salió también? El tema de que los sábados también iban a ser considerados como dominicales. ¿Hay tiempo por la pregunta, Nacho? Sí, no está por me preocupa lo siguiente, y es que, bueno, la reforma laboral está diseñada para las personas que son empleados, pero digamos, ¿cómo, qué alcance tiene esta reforma laboral para las personas que no están empleadas, que tengan la oportunidad de acceder? Digamos, ¿va a cercenar como más esa oportunidad? Va a reducir la cantidad de empleados formales, sin duda. Mire, todo empresario en Colombia o emprendedor va a pensarlo 2 y 3 veces antes de contratar con esta figura. Ya hoy lo hace, y por eso la cifra lo dice sola. O sea, 60% de informalidad. Es que no hay ningún otro motivo. Colombia es el país con mayor cantidad de informales en el mundo. Entonces, lo único que va a pasar es que va a haber más. Dentro de un tiempo vamos a tener 70. ¿Cómo les pagan? Yo no tengo idea. ¿Cómo no se meten en demandas laborales? Tampoco entiendo, pero pasa. Pero ahí surgió otra pregunta, Cristian. ¿Colombia es el país con la estructura laboral más rígida del mundo? Pues yo no sé si será la más rígida, porque todavía no he visto dónde... hay que hacer un concurso a ver dónde es. Pero sí tiene una de las más complejas, porque usted tiene, por decir algo, el salario mínimo, que creo que lo hablamos aquí en un programa anterior, y es, usted tiene un salario mínimo de 1.160.000 pesos, que con subsidio de transporte a 1.300.000. ¿Cierto? Entonces es muy poquita plata para el empleado, pero el empleador paga 1.900.000, paga mucho. Entonces es un país que le quita las libertades a las personas en el manejo de sus propios recursos. ¿Cierto? Usted debería poder pagarle al tipo 1.900.000 pesos y usted vaya y arregle con la seguridad social. Vaya usted y pague su salud, vaya usted y pague su pensión, vaya usted y pague sus otras cosas, usted define y usted decide. ¿Cierto? Pero aquí lo que estamos haciendo es poquita plata para el empleado, mucha para el otro. Y la planilla pila hoy no se deja pagar por partes. Entonces, si es... Ah, no se deja, sí, esa es otra. Exacto. Gravísima. Imagínese usted esto, este escenario. Una chaza de Postobón, de esas chazas de donde venden de todo, ¿cierto? Y una señora tiene eso. Esa señora es un empresario, ¿cierto? Por lo general tiene un empleado o dos. Pero ella debería poder tomar la decisión de formalizarse y de qué pagar. Si yo primero voy a pagar mi salud, si me alcanza pago para mi pensión, si me alcanza pago caja de compensación porque me gusta ir a San Jerónimo, no sé, o a algún lado a pasear, y así sucesivamente. No, aquí le decimos, o se mete a todo o usted se informa. O en nada. Exactamente. Mire, a los informales del centro les pasó en un gobierno anterior una cosa muy curiosa, y es, los trataron de formalizar. Entonces les daban cámaras de comercio baratas, les daban unos descuentos en cámaras de comercio y tal cosa. Y a los 4 o 5 días de haberse formalizado, llegaba a espacio público, les decía, usted ya no es informal, sálgase de aquí. ¿Cuánto tiempo tiene para presentarla? Dice que van a presentar ahora en este mes. El 16 de marzo. ¿Y presentan cuántas? Dos. Laboral y pensional. Complejo, o sea, es que estamos en una reformitis. ¿Cómo ve usted el ánimo? Difícil. Es que eso es estratégico. Lo que ellos están haciendo es un tema estratégico de no permitirle a los congresistas siquiera leer las reformas. Pero claro, a usted le pasan una reforma con 600 páginas. Y no le ha empezado a leer cuando ya le llegó cuando la otra. Cuando ya le llegó la otra. Y son estructurales, entre otras cosas. Claro. Es que no son reformas pequeñas a simples articulados de leyes que ya existen. Lo único bueno de todo esto es el pronunciamiento de la Corte, donde le está diciendo o advirtiendo al gobierno es pilas, que esas leyes son estatutarias, no son ordinarias. Sí. Eso es lo único importante y bueno que nos está pasando en este momento. Pues Cristian, gracias por habernos acompañado. Queda pendiente con usted. Nos dio ahorita la primicia, sector del plástico, pero amenazado por convivencia, como dicen por ahí en esos realities. Se les pone el camino a ustedes bastante difícil y uno no sabe hacia dónde migrar. 250.000 empleos colombianos en riesgo por un artículo mal redactado en la reforma tributaria. ¿Qué es cuál? El de impuesto del plástico a un solo uso, el cual ponía la responsabilidad en lo que ellos llamaban el productor, que era el que empacaba el producto. Y ahora, digamos, como no hay reglamentación, la DIAN emite un concepto que es contrario al espíritu de la ley y además de eso genera que haya una doble y triple tributación. Pero si es contrario al espíritu de la ley, puede ser declarada inconstitucional, ¿no? Sí, pero mientras tanto, los actos... digamos, los conceptos de la DIAN constituyen actos administrativos. Mientras tanto,
mientras no sea declarado nulo o algo por el estilo, mientras tanto son actos administrativos. Y así un resumen muy corto es, el impuesto vale 2.160 pesos, que es más del 20% del costo de un producto plástico claro. normal, Viva. Y sí. no se puede discriminar, por lo que usted tiene que pagar renta, IVA e ICA sobre ese impuesto. Es un tema gravísimo que no todavía no... O sea, una bolsita de 100 pesos va a quedar con todos estos impuestos, va a quedar valiendo 200, 300. Sí, sí, lo grave para el productor es que no tiene cómo discriminarlo en este momento. Entonces, ahí hay un enredo impresionante de quién lo paga, cómo se paga, de dónde sale la plata, cómo se cobra y cómo no se cobra. Y entonces hay 250 mil empleos en Colombia en riesgo de perderse. Los dejo con esta nota de nuestros amigos de Vivar. Gracias por habernos acompañado. Gracias a usted por haber estado aquí en la primera mesa de opinión de Antioquia. Mañana nos volvemos a ver. Vamos ahora con recomendaciones de salud oral. Y hoy vamos a hablar puntualmente de cirugía maxilofacial. Doctor, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación. Hola, Andrea. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Doc, cirugía maxilofacial. ¿Para quién es una cirugía maxilofacial? ¿Qué pasó? El diagnóstico llegó ahí y nos están diciendo es que la última opción es una cirugía maxilofacial. Bueno, te cuento. La cirugía maxilofacial tiene varias áreas. Una de ellas, y la que hemos hablado hoy principalmente, es la cirugía ortognática, que es los pacientes que tienen alteración en la posición o el tamaño de los maxilares. Puede ser tanto de la mandíbula como del maxilar superior. ¿Cómo es la preparación? ¿Qué tiene que hacer una persona que ya sepa que ese es el camino? ¿Cómo se prepara previo para la cirugía? Generalmente, estas cirugías van acompañadas de un tratamiento de ortodoncia con brackets. Entonces, trabajamos el cirujano maxilofacial en conjunto con el ortodoncista. ¿Primero la cirugía y después el tratamiento? Bueno, ahí hay dos puntos importantes. Anteriormente, se ha hecho primero la ortodoncia por 8 meses o un año, luego la cirugía y se continúa con ortodoncia, por ahí otro año y medio. Actualmente estamos trabajando en la clínica Vivar una técnica que se llama cirugía primero, que es muy chévere porque el paciente no necesita esa ortodoncia previa, sino que se ponen los brackets. 1 o 2 días antes se hace la cirugía y la ortodoncia es mucho más corta, nada más de 8 meses. ¿Solo 2 días con los brackets previo a...? Previo a la cirugía, o un día incluso, puede ser. Un día incluso ortodoncia, brackets, la cirugía y luego continúa con la ortodoncia. Súper. Doctor, quienes nos están viendo, y lo tengo que cortar porque usted sabe que el tiempo en televisión es muy cortito, quienes nos están viendo y están diciendo, por tiempo, por facilidad, esa opción que me están dando es la que a mí me sirve, ¿en dónde los pueden encontrar a ustedes? Bueno, entonces nos pueden encontrar en la clínica Vivar, en nuestra sede, en el Poblado, en Torre Medical, consultorio 202, o ahora en la nueva sede en el Centro Comercial San Diego, en el consultorio 210 también. ¿Y los pueden encontrar también por WhatsApp? Por WhatsApp nos pueden encontrar, solicitar una cita de valoración y ya ahí les hacemos todo el plan de tratamiento. Doctor David, gracias por acompañarnos y aceptar esta invitación. Gracias, Andrea, a ti por la invitación.